Hartas Plastas. En esta ocasión, el equipo de Hartas Plastas. Hartas Plastas. Ya, en esta ocasión, el equipo de Hartas Plastas, pues ya todos nos trasladamos a la Ciudad de México y estamos en un espacio muy padre, un espacio que es casi como un sueño para todos los que nos desempeñamos dentro de las artes plásticas y las artes visuales. Tenemos a un maestro, a un artista michoacano que radica precisamente aquí en la Ciudad de México, pero que sigue teniendo su alma en Michoacán. Me estoy refiriendo a Rodrigo Pimentel. Me da muchísimo gusto que nos abras la puerta de tu taller para conocer cómo trabajas y tu obra, más que nada. No, gracias, al contrario, les agradezco muchísimo que hayan venido desde allá y yo encantadísimo de estar con ustedes y tan nervioso como tú, porque sé que me van a ver en Morelia. Sí, bueno, compartimos los nervios, ¿no?, de alguna manera. ¿Cómo te decían de chiquillo? ¿Cómo era ese chiquillo? Típico niñito rubio, de pelo así, ¿cómo te dice? De pelo, porque ya no tengo, ¿verdad? Y eso de que pues las mamás lo cuidan a uno mucho porque es el niño güerito, ¿no? Pero pues, yo era un niño común y corriente como todos los demás. Y no tenía como motes, pues así de que me dijeran Rodri o Rodrich o qué sé yo, ¿no? O güero. Güero sí me decían, ¿sí?, algunos chiquitos. Algunas personas que no supieran mi nombre. Ajá. Pero casi siempre Rodrigo, siempre. Y ya sabes, la mamá siempre le dice a uno alguna cosa, algún de cariño, ¿no? Pero no, nunca se me quedó una frasecita así bonita. O algún apodo, ¿no? No, bueno, siempre Rodrigo. Pero eras un chiquillo inquieto. Pero súper inquieto, aunque mucha gente, cuando hablan de mí, dicen que yo era un niño muy introvertido. Pero al contrario, yo era un niño que daba la vuelta y media a todo mi pueblo en un ratito y veía, conocía, ¿cómo te diré? Interpretaba, reinterpretaba a mi forma de entender las cosas. Pero sí considero que como que la forma de vida, la forma de comportamientos de los seres humanos, sí lo veía yo más, lo analizaba más, como si fuera un niño diferente a los demás, ¿no? Creo que sí, ya cuando naces artista, como que traes un brillo por ahí que te hace ver cosas que los demás no ven. Uh-huh. Y de una forma u otra eso te hace un poco diferente. Y muchas veces no estás en lo que los demás niños están, sino que estás en tus cosas propias, analizando la naturaleza, analizando los animales, analizando el comportamiento de la gente. Y de una forma u otra, eso es lo que te va formando, pues como ser humano que le interesa el arte y que va hacia el arte y termina siendo artista. ¿Y cómo lo logró un niño que crece en Sináparo en un tiempo en el que también las cuestiones de arte no eran tan accesibles? Sí, tiene toda su historia, ¿no? Y gran historia. Porque de veras que un niño que nace en un pueblito y que quiere ser artista, pues lo más lógico es que termina siendo artesano, haciendo que los cántaros, las ollitas o lo que se haga en el pueblo donde uno nace, porque ya tiene una creatividad artística. Pero yo tuve la suerte de ser como los artistas de arte contemporáneo que van, buscan en los basureros y luego ponen la pieza del mes, la pieza de arte. Y son unas piedras que se encontraron en el arroyo en un basurero. Yo ya desde niño tenía esas inquietudes y siempre buscaba cosas interesantes, las recolectaba. No las coleccionaba, recolectaba, jugaba con ellas y obviamente todo relacionado con el arte. Entonces cuando yo era niño,
había, y bueno, sigue habiendo, la cerillera, este es un comercialazo, no lo van a pagar. La cerillera que se llama la cerillera de la Central, que se llamaba Clásicos de la Central. En esa época todas las cajetillas tenían de un lado pues la carátula de la cerillera, que es una Venus. Una Venus. Y un ferrocarril. Y un ferrocarril. Y por el otro lado siempre venía una imagen de todos los grandes artistas del mundo y de los mejores museos del mundo. Entonces, ese niño que andaba en busca de algo que ya tiene dentro, pero que no sabe qué, pues yo empezaba a coleccionar las cajitas de los cerillos y iba recortando y me daba cuenta de que pues había un pintor en España, porque ahí dice, ¿no? Ahí decía que era de España, que el museo se llamaba del Prado y que era Goya, por ejemplo. Y no nada más Goya, todos los grandes artistas de ese museo venían en las cajetillas, o por lo menos los más selectos, ¿no? La maja desnuda, la maja vestida. Entonces, de repente encontrabas los grandes artistas de los museos alemanes, los grandes artistas de los museos del Louvre de París, de Nueva York, y algunos, muy poquitos, de artistas mexicanos ya al final de las cajetillas, ¿no? Porque había un álbum en el que tú ibas recolectando como estampitas y los ibas pegando. Si lo llenabas, después te daban un libro. Los que iban y llevaban los cerillos al pueblo, ¿no? Obviamente yo nada más recogía las ¿cómo se llaman? Las estampitas, las iba recortando y las iba guardando, pero ahí iba yo aprendiendo muchísimo más que ninguno de los maestros que había ahí. O sea, aprendí de arte, ¿no? Ellos ni siquiera sabían lo que yo estaba aprendiendo solito. Ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, ¿no? Entonces, de una forma u otra, yo de niño me sabía todo eso que ahora ya se me ha olvidado con el tiempo, porque además no me interesa, ahora me interesa hacer mi obra, ¿no? Pero en aquella época dice, ay, tengo dos majas desnudas de Goya, tengo dos majas vestidas, ay, estas me sobran, ¿no? Tenía muchísimos cuadros, ¿no? De todos. ¿Pero si había con quién intercambiar o no había otros niños que les interesara lo mismo? No, era yo solito, ¿no? Y a veces que las tiraba porque estaban un poquito arrugadas o mojadas por el agua. Pero sí, esa fue, ¿cómo te digo? Como mi primer contacto con el arte, pero en grande. Pero nadie lo sabía, porque en el pueblo donde yo nací, en la iglesia había dos pinturas, uno de las ánimas del purgatorio, uno de un santo que era protector de los niños, que ahorita ni me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Y probablemente nunca lo supe. Y en mi escuela rural mexicana, michoacana, que era la escuelita nada más de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y en esa escuelita teníamos dos murales al fresco, que era un ferrocarril acá, otro de este lado. Y obviamente yo, como niño interesado por el arte, que ni sabía que era arte tampoco, y ni sabía que existía una carrera de pintor, pero yo iba por ahí. Pero te sentías atraído por lo que estaba ahí, ¿no? Sí, siempre los estaba viendo. Y vi como un día viene un pintor con cal y se los echa, los tapa, ¿no? Probablemente si esas paredes no las tiraron, esos frescos están ahí y se pueden sacar si Bellas Artes llega y, ¿cómo te diré?, con expertos pueden quitar la cal y sacar esos frescos. Pero pues, lo más seguro es que mi idea desde niño era llegar a ser pintor. Entonces, ya desde chiquito, ¿cómo te diré?, quería como salir a buscar a dónde se puede ser pintor. Yo, por ejemplo, en esa época no sabía que morirle. Bueno, no creo que haya tenido en Morelia escuela de arte en los años 60, por ejemplo. Y si tenía, pues no sabía yo. Ni siquiera sabía que existieran las escuelas de arte aquí, en la República o aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pero tuve la suerte
de que espero que muchos niños michoacanos tengan la suerte de encontrarse con una persona que sí sabía y que de una forma u otra me dio una guía para que yo buscara el camino del arte más fácilmente. Entonces te cuento que yo estaba como en, yo creo que en quinto de primaria, y había un señor que se apellidaba Orozco, ahí en el pueblo, Jesús Orozco. Entonces un día me ve corriendo, te digo, el niño güerito que había poquitos, uno, dos, tres. Entonces, oye, niño, ¿tú de quién eres? No quién eres, ¿de quién eres? Porque así te preguntan en los pueblitos. No, soy hijo de la señora Emilia Pimentel y del señor Trinidad Ramírez. Ah, sí, ya sé de quiénes son tus papás. Y se le ocurre, no sé por qué, gracias a Dios, se le ocurre decirme, oye, ¿qué piensas estudiar? Y yo pienso que eso me lo preguntó porque yo era compañerito de sus hijos en la escuela donde estudiábamos la primaria, y probablemente yo ya había dicho que yo iba a ser pintor, y probablemente muchos niños han dicho, quién sabe de qué se trata, pero yo iba a ser pintor, ¿no? Okay. El caso es que me lo pregunte y le digo, yo quiero de grande ser pintor. Entonces, bueno, ahí fue como el hallazgo, como el rayo de luz que te cae en el cerebro, ¿no? Y me dice, ah, mira, niño, cuando tú crezcas, te vas a la Ciudad de México y ahí está la escuela donde estudian los grandes artistas de México y donde han estudiado los grandes artistas de México. La escuela de pintura se llama San Carlos. Entonces, haz de cuenta como si me hubieran dado un hachazo así. San Carlos. Y de ahí nadie me sacó la palabra de San Carlos y de que ahí era la escuela.